Dos en bajo, Nicolás Roldán en teclados. Bueno, vamos a ver. Martín Aquilini, presente dotes a la audiencia de la Nacional y Popular. Y bueno, acá estamos acompañando a Aldo, un poco mano, palillo, un poco de todo, pero sonando lindo. Con ganas. Bueno, hizo una adaptación del set de percusión para el mejor desenvolvimiento de nuestro Tapa Quintana en la consola. Sí, Ariel, con el bajo, contame. Arito con Aldo. ¿Cuánto hace que estás tocando con Aldo? Con Aldo, a ver, vamos a hacer uno de los que más. El primero. El que más ha durado. Sí, a ver, ¿cómo lo hace? 3-4 años más o menos. Que aguante. En ese, desde que arrancamos. Sí, yo no recuerdo. Desde que arrancamos fue. Les fueron pasando muchos músicos y formaciones hasta que llegamos a esto. Primero hubo guitarra, no había percusión, así que y bueno, consolidamos en esto. Bueno, me parece un formato bastante para la exquisitez, para la contundencia, para la fuerza, para el ritmo. Creo que presenta matices, ¿no? Creo que da para dos cosas, digamos, para hacer concierto y para hacer festival, por decirlo de alguna manera. Obras más contemporáneas y obras más populares. Creo que la formación es la que más se adapta a estas dos cosas. Y además te permite, en un momento X, hacer una invitación extensiva a otros colores tímbricos, otros instrumentos. Totalmente. ¿Eh? Sí, esa es la idea también en algunas presentaciones, ir agregando invitados. Bueno, contame del próximo viaje a Europa. ¿Vas a estar tocando en Francia? Sí, esto será el año que viene, estamos ahí en las tratativas de arreglos y demás, así que igual falta, esto será en febrero del año que viene. No falta tanto. Sí, pues, tenés razón. Abrir y cerrar de ojo y estar preparando las valijas. Así es, y con el grupo están las propuestas de hacer cosas en Guatemala, ya que por ahí no están acostumbrados a escuchar más que nada tango con este instrumento, con el acordeón. Entonces, haciendo contacto con todas estas posibilidades que te da la tecnología, internet, más que nada, me contacté con acordeonistas allá, le interesa que hagamos una presentación, varias presentaciones dentro de Guatemala y mostrar, digamos, el tango desde cada uno de sus instrumentos, con esta formación, digamos. Bien, Nico, sí. Con el teclado, sos un músico que te he visto tocando en muchos géneros. Sí, sí. ¿Cuál es? ¿Esto es lo que te gusta o en realidad te gusta todo? Y yo estoy acá porque me gusta, aparte somos amigos, o sea que tienen bastante que ver. Mi género por ahí que a mí me gusta es el Latin Jazz. ¿El Latin Jazz? Sí, pero estoy muy cómodo acá, me encanta, lo re disfruto y me gusta tocar mucho los temas propios de Aldo, parece que es lo realmente interesante. Y creo que a futuro sería donde hay que poner énfasis. De cualquier manera, el Latin Jazz se vuela por ahí, ¿eh? ¿En qué cuando sentido? Empiezan a zapar, es que esa es la idea también, de que, o sea, cada uno tiene diferentes influencias, ha tocado con muchos grupos, y esa es la idea que yo le digo a ellos, que los solos meta cada uno su bocadillo particular. Y bueno, más que nada Nico, te das cuenta, o sea, bueno, el tema del latín, claro, los solitos que hace. Solid. Hasta la cara que tiene, que pone. Sí, también. ¿Cierto? Después de la cara de Ecuador. Bueno, de cualquier manera, la pretensión es de alcanzar una síntesis. Porque cada, la música, la idea, digamos, que le da eje al desarrollo de un tema y la aportación de cada músico que también tiene algo para decir. ¿Y qué es lo que van a hacer ahora? Mira, no estaba lista, pero ya que a Nico le gusta tocar mis temas, vamos a hacer otro más. Bien. El último que compuse, que va a tener una historia muy particular porque estaba con el acordeón encima tocando cuando me avisan que fallece mi abuela, y a raíz de eso salió lo que van a escuchar ahora. ¿Qué se llama? Se llama Marzo a la Edad. Bien, esto es en vivo en el estudio central de la Nacional y Popular, Aldo Taborda y su grupo. Adelante. Thank you.
28 minutos, estás escuchando en vivo aquí en